What the hell? Who are you? ¿Y vieron el partido el viernes? Claro, de puta madre. Pero fue una estafa completa. ¡Oye! ¡Calcones, bitch! Lo siento por estar en mi zona de aparcamiento. Hijo de puta, que casi nos atropellas. Sas en toda la cara una estafa, si ese partido fue 100% real. Mentira, aquí lo determinamos a puros. Acepta, ese partido fue la pura verdad, y nada más que la verdad. Bien dicho. Y eso a ti, ¿por qué me caes mal? Policías al rescate. La. Mi super sentido del partner detecta la presencia de un ki maligno aproximándose a una gran velocidad. Estoy patriando. Oh no, no puede ser. ¿Acaso serán haters? Así nos llaman, Walker. Haters. Me las pagará. Hasta nunca. Oaxaca, no puedes acabarnos. Nosotros siempre somos más. No se preocupen, me encargaré de bloquearlos a todos y cada uno en mis redes sociales. ¿Ah? Eso lo vamos a averiguar, si es que sobrevives a nuestro regalito. Cámara épica activada. Adiós. Maldición. Aborden la operación. Hey. Repito, aborden la operación. Exacto. Regresen a las profundidades del internet. Oaxaca, mentira. ¿Cómo? You're next. Get it in amazement. Recargando. To where my way set. My foundation underground like a basement. Esto aún no se ha acabado. Volveremos. Oh no, no lo creo. Esto llegará a su fin. Aquí y ahora. Allí están. Nosotros los haters nunca moriremos. Bla bla bla, no te escucho. Somos una comunidad global, muajaja. Siempre estaremos acechando en la caja de comentarios. No, muajaja. No puede ser verdad. Aléjate de mí, maldito. Daremos dislike a tu contenido y futuro contenido. Denunciaremos tus videos. Oh, y por cierto, te pondremos bots, muajaja. Jajaja, XD. No. No. Aléjense de mí. Y de mi contenido. Malditos usurpareros de las profundidades. Bueno, una parada rápida en el baño y luego me largo. ¿Eh? No, espera. No, ZZZ. Espera. ¿Pero qué crees que haces? No, aléjate de ahí. Ese es mi dinero, hijo de puta. Uy, pero qué bonito perro. ¿Quieres un abrazo? Por la reconcha la lora. ¿Pero qué demonios estaba soñando anoche? Au, siento una pequeña molestia en mi cabeza. Es como si algo, ayer, andaba mal. Vaya, parece que está en un sueño profundo. Ey, no, putos seres de la maldad, aléjense. Por lo que se escucha, llegué a la conclusión de que ya es hora del estruendo. Oh no. Sentí algo extraño ayer. Es como si algo sobrenatural estaba sucediendo alrededor de mí mientras dormía. Guay. Ni se atrevan a usar esa música con copyright sin mi supervisión. Y ahora tapemos al rostro perturbado. No, guay. No puedo aguantarlo. Ahora, esperaré que esto pase. Y podré volver a dormir feliz. Pero, ¿qué es esto?
¿Y ahora? ¿Dónde se ha metido? Será mejor buscarlo. ¿Ah? Hasta aquí, llego yo. ¿Pero qué? Yo lo siento por haber defraudado a todos. Pero esto se acabó para mí. Pensé que desaparecerían los problemas. Pero las consecuencias se tornaron para mal. Debo asumirlo. Y ahora, no más sufrimiento. Ay no, espera. Oye tú, ¿pero qué crees que haces? Ah, pero ¿quién? ¿Qué sucedió contigo? Perdóname. Y todos, pero fueron los haters. Tranquilo, y recuerda, solamente tú eres capaz de solucionar tus conflictos. Y acuérdate que los demás siempre estaremos aquí. Y ahora me tengo que marchar. Muchas gracias. Llegó la hora. Parece que tendré que atar unos cabos sueltos. El problema no se había desarrollado en un día. Esto solo fue el límite. Buenas noches, señor vendedor. Quisiera comprar Doritos. Con sabor a Nacho Cheshire. Lo siento, se nos acabó. Entonces. Cestitaco. No hay. Cole Ranch. No. Tolniter Cheshire. No. Geronium no. Rings. No, no. Blasim Buffalo. No. Dragon's Fear Chips. Ese se descontinuó. Doritos Roulette. Ese sí. Pero te costará 2,99. Está bien. Lo quiero. Enseguida te lo traigo. ¿Eh? Motherfuckers. ¿Quién carajo? Escuadrón Alfa. Vegetas al ataque. ¿En serio? Justo ahora se atreven a joderme en la hora de la cena. Me obligan a hacer trasatatatata. Ustedes se lo buscaron. ¡Soltando gas! ¿Cómo es que dice mi escorpión CZ3? Tra-t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 a. A todo el techo. Así es. Sas en toda la cara. Un minuto. ¿Qué es esto? ¿Pero por qué poseían un auto tan tuneado, eh? ¿Y cuál habrá sido su intención? Esto no se quedará así. Dice la leyenda que aquí antes vivía un youtuber y que ahora valió madre. Y por eso se largó para siempre. Y nos regaló todo. Fin. Vamos, 1, 2, 3. Ahí. Vamos. ¡Coño! ¡Ahí prendió! Es un volteo. No se oye. Prende, pero que acelere cuando prenda. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a ver si ahí. Coño, ¿no quieres prender? Coño, tiene la batería muerta. Volví. Y ahora larguense. ¡Coño! ¡Coño! Sabía que necesitaba ayuda para restaurar todo. Así que enseguida fui a buscarla. La verdad es que tenía viejos contactos. Me refiero a alguien cercano. En realidad, yo acepté el trabajo sucio. En primer lugar, porque estamos hablando de mi gran amigo del Play. Y en segundo lugar, porque eran épocas de crisis. Y no había tanto flujo de dinero que digamos. Por lo que, era para salir de la pobreza. Y no es como si yo cobrara gratis. Y debo admitirlo, la recompensa no era mala. Seguridad me rogó que si le regalaba dinero, le iba a escribir a uno de sus contactos, el cual me podía ayudar realmente. Aunque a mí solo me tocó esperar y ver qué pasaba.
Pero, finalmente llegó dicho contacto. Y a pesar de no ser algo que yo esperaba. Pues él tenía un plan muy bueno. Su estrategia consistía en que yo pagara un precio razonable, más descuento porque según él, era una oferta especial ese día, por ser cliente que venía por parte de un amigo, y bla bla bla. La cosa es, que él me daría instrucciones para deshacerme de la escoria. Mientras que yo, simplemente, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que mi objetivo se cumpla. Así, que me dijo que primero publicara un contrato falso, en donde la mayoría de mis haters busca algún trabajo rápido para hacer dinero, y que así vinieran hasta acá, y les pudiera sacar la información necesaria para localizar a todos y cada uno de mis haters, para iniciar un proceso de eliminación, o como mejor se lo conoce con su nombre sofisticado, limpieza. Aunque algo extraño le pasaba al sujeto, porque me decía que tenía también, un plan B infalible por si acaso fracasara lo primero, yo decidí creerle, pero, otra vez me insistía en que soltara más pasta, para más información. Me había rehusado. Por lo que el sujeto se levantó. Y se marchó, pero sin antes decirme, adiós hijo de puta, yo me voy al carajo. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí? Parece ser un nuevo contrato disponible. Y al juzgar por la imagen, se puede notar que es para deshacerse de nuestro recontrarchiquete enemigo. Número 1. Me pondré en contacto. Ah, my rosy-cheeked new employees. I'm not going to lie. We're all here to make a buck. But it's the happiness of my people each morning that gets me up. I bring that same reverence to my humble business here. And I expect all of you to do the same. Now, there are only 3 company rules you have to follow. 2 weeks, then I go home. First, protect my product. You can fuck them, boys, but be gentle. Second, kill any native on site. Finally, all profits go to me. I'm an understanding boss. But if you break one of these rules, I'll roast you in the furnace until your skin crackles like chicken. Right, enough talk. Those savages want to destroy my life's work, my pride and joy. Show them we mean business. Ah, I almost forgot. We have a special on this month. El primero se encuentra en movimiento. Lara, la, Lara. Oiga, señor taxista, ¿pudiera apurarse un poco, por favor? Lo sé. Esos sujetos de atrás. Parece que nos están siguiendo. Oh, no. Demonios, acelere esto ahora si no quiere morir. Malditos acosadores, aléjense. Tranquilo, nos iremos cuando tú estés en la tumba. Así que muere rapidito. No. ¿Y ahora dónde quiere ir? Espere, déjeme pensar, ya sé. A la mierda. Yo me largo. ¿Y ahora quién me pagará? Cabrones. Es tu turno de pagarnos a nosotros, con sangre. Eso sí me logran atrapar con vida, guajajaja. Ey, perdón, no quise decir snoro. Pero qué buen día para no hacer absolutamente nada. Vamos más rápido, que se escapa el objetivo. No, mi auto. Corro, corro, corro. Se hacen toda la espalda. Corro de vuelta. Vámonos. Un objetivo menos. Ups, sas con toda la llanta. Esperen, un segundo. Perdonen, no fue mi intención. Esto lo hago para combatir la obesidad, que es un problema en la carretera.
Bueno, ahora sí, vayámonos a la mierda. Super truco chingón, de velocidad activado. Buenos días, objetivo. ¿Listo para morir, ¿A qué te refieres? A un combate cuerpo a cuerpo. Bueno, supongo que sí. Está bien, como tú me lo pidas. Así será. Oye, tú, jueputa, ¿por qué chingaste mi auto? Parece que alguien deberá enseñarte una lección. Ja, a que no me llegas, boludo. Alguien quiere una golpiza. Sas en toda la cara. Guas, guas en todas las pelotas. Y esa por hacerme cabrear. Es hora de deshacerse del sujeto que causó el problema. Exactamente. Vamos, yo te ayudaré con eso. Espera, porque te estás acercando mucho. ¿Y de dónde rayos sacaste esa cosa? Aleja eso de mí, te lo advierto. No. Creo que aún sigue respirando. Patada ninja. Muajajajaja. Super velocidad. Así que, ¿quieres ser un aspirante, no? Por supuesto que sí, señor. Ya veo. Nos pondremos en contacto. Muchas gracias, señor. La verdad, me convencía. Que pase el siguiente, por favor. Hola a todos. Perdón por el retraso. Pero quisiera que me contraten, please. ¿Qué dicen? ¿Dónde firmo? Está bien, me convences. Pero solo hay una manera de ver quién se queda con el puesto. Con un duelo de fuerza. El ganador podrá ser mi aspirante de por vida. El perdedor podrá irse bien a la mierda. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Dije? ¿Listos? Sí. Sí, comiencen. Espléndido. Muy espléndido. Escucha, supongamos que tú eres mi objetivo en movimiento. Ok. Y que estamos en medio del mar, ¿sí? Por supuesto que sí. Pero de repente, el bote en el que vamos se hunde. Está bien. Aunque hay un ligero problema contigo. ¿Cuál? De la nada, tu indicador de oxígeno comienza a bajar. Ok. Y como tú estás muy desesperada, adiós. Muajaja. Y es así como eliminas a tu objetivo sin que sospeche. No. Con que ahí está mi objetivo. Ya verá, el muy cabrón. Oye tú. ¿Quién? Sí, tú. Maldito objetivo. Ahora quédate quieto. ¿Sí? Mientras yo hago esto. Listo. No te muevas, esto será rápido. Está bien, no me moveré de aquí. Y ahora, fue un placer conocerte. Un minuto, ¿acaso intentaste? ¿Eh? ¿Dónde está mi hater a la barbacoa? Toma tu hater. Sinceramente, he llegado a la conclusión de que esto no es trabajo para uno. Necesito un grupo. Mercenarios, asesinos. ¿Por cuánto estarán dispuestos a trabajar? Auxilio, por favor, ayuda. Me han robado.
This is bad. Real bad. Ya te cargo la verga, puto. El objetivo, carajo, tengo 2 minutos y una vida. Ups. He's free! I can't take this anymore. Así que pensaron que ponerse en modo pasivo le serviría, no es así. Pero si nosotros no. Cállense. Porque los objetivos no hablan, solo mueren. No, por favor, no nos mates, carajo. Estoy asustado. Yo también. Mejor abróchate el cinturón, si no quieres una muerte tan dolorosa. Por favor. Hombre, pon esa cosa a un lado. Suficiente. My friend, come in. Sit down. Sit. Can I offer you something? Would you like some food? A nut, perhaps? ¿Quieres que trabaje? Ah, right. Okay. Name your price. ¿Qué? Come on, everybody's got one. Pero si ya me diste contrato. We have a contract. Okay, well. Do you know the real secret to keeping employees happy? Fear. Observo. I think I'm going to take it easy on you since you're a family man. One finger every time you lose. Okay. One finger. The ring finger. I take no pleasure in this. Really, I don't. But, you know, I am disappointed in you. You haven't checked up on your little brother, have you? No, don't worry. I sold him to someone very special in Yemen. He likes them young. Oigan, ¿alguno de ustedes sabe si funciona esa rocola? Ni idea. Esto es trabajo para el ingeniero en rocolas. Vamos a ver. Temperatura ambiental. Corriente sí, botones sí. Espera, ya sé cuál es tu problema. Con esta moneda se debería arreglar. I'm an old man, son. You can't take on an old man.